Ese era mi nombre. Es mi seudónimo. Es mi credo. Es como una identificación innecesario, o al menos eso dice la voz que habla en mi cabeza. ¿Pueden creerlo? Lo bueno de los años es que curan las heridas. Ayer quise matarme. Apreté el gatillo cuando me desperté. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué fuimos? Psicosis. Hasta la palabra suena raro, perverso, oscuro. No se siente bien tener una voz en la cabeza que te dice constantemente lo que piensa, aun si no quieres oírlo. Psicosis, por cierto, es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad, acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Dice entre comillas, la esquizofrenia es una psicosis. Este era antes, era sociable, éramos, lo éramos, sé que lo éramos, porque se sintió real. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo entiendes? Sé lo que estás pensando, a pesar de esa sonrisa, sé lo que estás pensando. No puedes ignorarme, por siempre, Augusto, yo también existo. El amor es un sentimiento complejo que no hay necesidad de explicarlo, ya que faltó en la vida de Augusto, faltó en varias partes de su vida, pero la atracción es algo completamente diferente. Inyecciones de dopamina al cerebro, calma y regula la ansiedad, pero aún así sientes nervios y tambaleos al sentirte atraído y a la vez incapaz. Yo no era un niño común y corriente, no. Ni un adolescente común tampoco. No salía, no hacía amigos y ni siquiera hablaba mucho. Es más, hablo solo aquí, en mi cabeza. A veces solo, pero a veces no. En este momento me siento horrible. Por primera vez siento que no tengo alternativa y que nada tiene sentido. ¿Empezar a explicarlo? ¿Cómo? No sé cómo. Nada parece real, pero Elsa, ¿ella es real? ¿Mis amigos son reales? Siento su mirada a través de mi piel, siento su tacto como algo que no puede ser real. Ella es algo que nunca conocí y quizás ella tampoco me conoce. Sé que todo está en mi cabeza, sé que todo este paradigma en el cual estoy atrapado, esta voz y esta vida no me pertenece. Elsa no es real o yo no estoy aquí. Ya nada parece lógico. Thank you.
sé qué hago aquí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué está pasándome esto?